Más de 600 adultos mayores llegaron al gimnasio municipal Luis Cron Martínez de Villa Alemana para dar inicio al mes del corazón, entretención y mucho baile para la tercera edad con el fin de prevenir las enfermedades cardiovasculares. Muy bien, ¿no? Y el ánimo, sobre todo el ánimo. Hay que comer sano, hay que tomar harto líquido, hacer gimnasia, hacer un cambio de vida en nuestra salud, como ser personas, ser mejores personas, a nivel espiritual, emocional, sexual también, porque esto nos ayuda a nosotros a tener una mejor actividad sexual a los adultos mayores. Las actividades deportivas que se desarrollan en la comuna son abiertas para todo el público de forma gratuita, pero son los adultos mayores quienes más disfrutan de estas instancias que sirven para prevenir enfermedades coronarias, las que son la primera causa de muerte en nuestro país. Venimos trabajando desde hace muchos años con los adultos mayores, con la juventud. En línea general venimos trabajando con el deporte y bien. La infraestructura que hoy día tenemos en nuestra ciudad nos da a entender de que el deporte nos interesa, porque decir deporte es decir salud. Tener una vida activa reduce considerablemente las probabilidades de sufrir una patología cardíaca. Es por esto que desde el Ministerio del Deporte se están organizando una serie de actividades que recorrerán la región por el mes del corazón. Todos sabemos, el deporte es una herramienta que nos permite tener mejor salud, y precisamente a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores, también les va a ayudar para que no tengan efectivamente enfermedades cardíacas en este mes del corazón. Los adultos mayores de Villa Alemana que disfrutaron de esta jornada también tienen una serie de alternativas en la comuna para llevar un envejecimiento activo y así mejorar su calidad de vida. Hay una casa que funciona. Y usted la ve ahí llena de actividades, y todas las actividades, aunque sean manualidades, van en directo beneficio del corazón, porque la alegría de vivir es la que te produce la posibilidad de estar sano. Durante todo el mes de agosto se seguirán realizando actividades relativas al mes del corazón, como esta jornada de baile y relajación que disfrutaron los adultos mayores en la comuna de la Eterna Juventud.